así la tele, la tele es así, la tele, la tele es así, la tele es así, llena de caspa, llena de emoción. Somos flamenca y tapete, suscríbete, por favor. Muy bien, bienvenidos a Flamenca y Tapete, tu programa de Fileta Podcast sobre televisión, en el que contamos con un perro que no puedes ver porque estás escuchándonos en iVoox, a lo mejor. Nos estás viendo seguramente en el directo que hacemos en Twitch todos los jueves a las 8, hoy a las 7 y media. Porque Ayuso... Eso es. Nos ha dicho. Por restricciones de nuestra presidenta, legítimamente elegida, y... Gracias al voto de Vox. Y yo soy Ana Bravo, esta vez más rubia que nunca, más cerca que nunca de mi querida Leticia Sabater. No estás pasando sola. Esa fase, ¿verdad? Sí, estoy llegando. Hay una fase de todas las chicas ahí, que se ponen rubias. Cuando llegue con marcación abdominal, Ana, va a ser la hostia. El próximo día vengo con el rotulador. Bueno, esto es Flamenca y Tapete, tu programa sobre la tele de Fibeta Podcast, en el que rajamos sobre lo que nos ha hecho la tele y lo que tenemos que hacerle nosotros a ella de vuelta. Yo soy Ana Bravo y no vengo sola. Está aquí a mi lado nuestra lesbiana vasca favorita, Carlas Cuevas. Buenas tardes, pues. Que yo sé que tú estás muy enganchado al Conquist. Yo es que pero ahora... Carlos en gallego. Yo se me va el acento. Yo paso por todo el litoral y yo ya estoy allí. Pues yo estoy muy bien. A ver, hoy he tenido el gran descubrimiento de mi vida, que es el Conquist, y hablaremos luego de hoy, que todo esto ha pasado hoy. Ha sido hoy. Ah, yo creo que llevamos toda la semana. Todo esto se ha desarrollado en esta mañana. Pero sí que ha sido más tiempo, como que lleva mucho más tiempo enganchado. Que coge un objetivo, yo las cosas las quemo enseguida, entonces he pillado el Conquist y ya. Eso pasa. Y ya mi cabeza. Pero tendrá que ver con algo de lo de la secta, como que se te ha quedado. Sí. Sí, que yo soy muy buena leyendo a la gente. Y hablando de leer a gente, buenas tardes. Hola, Ana Bravo, ¿qué tal está? Pues mira, mi flequillo no tiene que tener ningún tipo de protagonismo hoy porque lo tiene que tener tu pelo. Mi pelo. Pero bueno, pueden ser hermanos. Podemos ser hermanas de pelo. Venga, hermanas, vale. Capilares. Me puedo poner las puntitas así. ¿Cómo estás tú? ¿Qué has visto? Yo he visto el Conquist. No puedo parar. Aquí 2 de 4 con el Conquist. ¿Y qué más he visto? Tampoco he visto mucho más, ¿eh? ¿No? O sea, ¿qué he visto más? ¿Sí? No, ya las cosas de Netflix, eso que eso bien. No podemos hablar aquí porque, bueno, sí que podemos, sí. Pero sí que podemos, Desencanto. Ah, porque sí, nos gusta. Bueno, no aquí somos amigas de Desencanto. Que yo también, o sea, no he visto lo nuevo, pero sí que he visto los 4 primeros. Me gusta un poco más que la segunda temporada, que no me gustó mucho. Ah, pues a mí me pasó al revés. Vuelve a beber cerveza, que eso es lo A mí me pasó al revés, que la primera me supo a poco, luego la segunda me estuvo gustando, pero como a ti no te acabo de convencer, fue como que le acabé perdiendo el rollo. Pero bueno, desde aquí somos fans de Desencanto. No, muy bien, fantástico. Buenas tardes, Nico López, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Ana Bravo. ¿Tu momento más underground? Sí, ¿te imaginas que en realidad... Es que la gente no te ve. ¿Te imaginas Nico que from the block? Me he dejado flequillo y hago... Mira. Bueno, tú ahora también estás un poquito vasco. A ver, sí. Tengo el pelo... Se me ha quedado el pelo chafado. No, se te había quedado bien. Mira, chaval, en cámara tengo el flequillo como Sonia. Pareces un casco. Bueno, llevaba puesta una capucha, ahora se la ha quitado, le quedaba el pelo muy bien y ahora se le ha puesto casco porque yo que sé, quiero ser Cayetano. ¿Qué tal, Nico López? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. Me alegro. Me gusta este horario. ¿Sí? Sí, como a mí me gusta también. A mí también me gusta. Me siento muy europea. Porque así luego se puede cenar antes y eso siempre está bien. Eso siempre está bien, sí. Muy necesario. ¡Vamos a celebrarlo! Nico López se ha abierto una cerveza. Bueno, hoy es 28 de enero, 8 de la tarde. No, yo ya voy. Son 7 y 34. Buenas tardes a la gente de Twitch. Ay, que tengo aquí puesto el audio. Está ahí Slainte, muy buenas. Sí, Slainte, buenas tardes. Por fin tenemos chat. A ver, que me meto en el directo. Es que no leo nada de este. Slainte, hola, Slainte. Intro con performance, vaya inicio. Pues sí, así somos. Pues sí, así cariño. Va a ser. Saben que te apetece a partir de ahora. Todo lo hacemos por vosotros. Sí, no por nosotros, que va. No, nosotros en casa estaríamos igual de bien, pero queremos ofreceros nuestra mejor versión. Espectáculo. Cada vez peor para nuestra vida, mejor para Twitch. Es como la siguiente parte de la fórmula. Sí. Tal cual. Bueno, tenemos que empezar porque la semana ha venido llena de novedades, estrenos y actualidad. Y yo quiero preguntaros de los estrenos de esta semana, si habéis visto La Noche de, el programa de Dani Rovira. Yo no lo he visto. No lo has visto porque no has querido, porque no te ha apetecido. ¿Esto cuándo era? ¿El martes? Esto fue...
No, eso fue el martes. No, no. Esto fue hace nada. Esto fue el martes, yo creo. Pues no tenemos ni puta idea de tele. No, 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 espera, que tengo que abrir la programación para que no nos pase pues, como la otra vez. Tengo abierta la parrilla. No lo vi porque estaba viendo Desencanto. No vamos a entrar en este bucle, pero es así. No lo he visto por eso. ¿Tú lo viste, Carlas Cuevas? No, no lo vi. No sé ni cuándo se emitía. No, pero porque se me olvidó porque quería verlo, No, no. Pues yo sí lo vi. Vi un poquito, sí. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que no sabía muy bien de qué iba el programa. Lo acabé quitando porque últimamente como que tengo demasiados estímulos y digo, mira, yo a partir de X hora ya no quiero ver más. Pero mi madre, que es una señora de 60 y tantos años, pues lo disfrutó porque yo la oí desde el salón reírse. Pues, y yo todo el rato diciéndole, mamá, todo esto que está diciendo Dani Rovira lo han escrito mis amigos, porque está Paula Púa. Sí, claro, no, yo lo quería ver por Paula, pero claro, de verdad que se me ha ido. Joder, ahora hemos quedado fatal con Paula. Es que bueno, Paula tampoco ha venido al programa. O sea, y la hemos invitado, ya que la que. Pero que como que no parecía como que acabara de estar estructurado el programa, como que. Porque no, no es se un entendía. Late, ¿no? No hay como mesa, invitado y eso. No, había sillas, había mucho colaborador. Es que encima, Pepe Villuela. Salía en ese programa, salía mi nueva Némesis. La persona es que yo más odio del universo. Antonio Resines. Ah, hostia, pues ¿pero qué ha pasado con Resines? ¿Por qué? ¿Te está en Twitter te algo? Pues porque ¿has tenido problemas? Yo no, yo, a ver, personalmente no, pero Antonio Resines, a mí me cae mal. Bueno, hace poco Antonio Resines se metió en una polémica muy grande. Es que no sé si la puedo decir porque todo eso cuéntalo. Está judicializado. Judicializado. Aquí hablamos con propiedad porque somos hermanos de palabrotes. Exacto, joder. Que tengo que grabar palabrotes, por Dios. No puedo más. Deja de llorar y cuéntanos la polémica. La cuestión es que la revista Contexto, ajá, una revista de izquierda buenísima, buenísima, ¿sí? De internet, periodismo bueno, de calidad, desde aquí un saludo, pues publicó una noticia sobre Antonio Resines, una noticia cierta, que tenía que ver con ciertas maniobras económicas que había hecho él cuando era director de la Academia para los Goya, no sé qué, sí, que creó una empresa rara. Porque Antonio Resines empezó como productor, que esto no se le olvida a nadie. Y fue director de la Academia durante 5 minutos porque salió de ahí tarifando, de la Academia de Cine, quiero decir. Entonces publicaron una noticia que es cierta, que está refrendada y tal. Antonio Resines les llamó, les amenazó, les dijo que iba a hacer a web esa. Y se amenazó con la escobilla del váter. Ay, te imaginas. Se puso ahí súper chungueras, les llevó a juicio. Encima el juez ha hecho una sentencia loquísima: dice, todo lo que dice Contexto es verdad y está refrendado por pruebas, pero el ánimo era injuriar. Así que condenamos a Contexto. Pero es que no solo ha hecho esto Antonio Resines, que casi les ha puesto una multa, casi no pueden continuar. Flamenca y Tapete, el programa que va contra Antonio Resines. Pero es que Antonio Resines ha hecho una cosa que es mucho peor, que son estos anuncios de Másmóvil que hace ahora, donde dice, tú te vas a un sitio y te pides un muffin y te ponen una mierda llena de decoraciones y tal. En cambio, si te pides una magdalena, te cuesta menos y esto es lo que quiero porque esto es lo de siempre. Antonio Resines, las magdalenas y los muffins no son la misma receta. No saben igual y cualquier persona decente lo sabría. Así que basta. ¿Habrías visto Masterchef? Los derechos LGTBIQ de las magdalenas. LGTBIQM. En serio, o sea, esta cosa de, ay, es que la gente me... ¿Cómo soy de hipster? Es un anuncio, eso se lo perdonamos, lo han escrito. No, en serio, es que nunca me ha caído bien. Ponen por aquí a Lea Stride, que no sé cómo se dice, Stride de Wall Street Resines. ¿Wall Street? Pues sí, así con lo de GameStop, tal cual. Estupendo. No puedo con Resines. Muy bien, no lo vi. Sé que no hemos visto Maestros de la Costura, es un programa que no he visto nunca. Yo nunca. Una hora. Sí, ¿qué tal? Cuéntame, porque... Una hora, ¿pero eso cuándo han echado? Él han empezado esta semana, el o sea, lunes. El lunes, me acuerdo que yo el martes me levantaba, me levantaba a las 6 de la mañana, claro, uy, el Conquist. Tu vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado desde y hasta hoy. Tu última semana de ver el Maestro de la Costura, ¿cómo ha sido? Pues, a ver, fue complicado porque yo me levantaba a las 6 de la mañana y la primera hora de... Solo pude ver la primera hora de Maestros de la Costura y como es un programa que dura 3 horas y media, bueno, en su estreno... A la hora todavía no habían acabado de presentar a todos los concursantes. Entonces digo, mira, chica, yo me voy. Yo lo vi una vez solo, que creo que era la primera edición, que lo vi por la mañana. Y no sé, duró el programa que desayuné y me empecé a hacer la comida. Y todavía seguía el programa. Sí, sí, o sea, es verdad que igual puedo comer en un intervalo de tiempo bastante corto. Pero no sé si duraba como 3 horas y pico y solo habían cosido, no sé, un bikini o era que como sí, que algo... sí, no, a ver, ¿ha cambiado algo de la dinámica? O de para nada, algo, sigue para siendo... nada, quiero decir, sigue siendo exactamente ¿es igual. ¿Es el tercero o el ¿es cuarto? ¿Es el cuarto? Creo, es el cuarto. Es que no lo he visto a ver, nunca. Yo el último lo vi, pero porque estábamos en confinamiento,
y me podía quedar hasta las 3 de la mañana viendo la tele y aquí no pasaba nada. Ahora no, porque... Estamos hablando de Maestros de la Costura para los que acaban de llegar, sí, porque hay gente que está entrando ahora en Twitch. Es un programa guay, quiero decir. Yo, si tuviera una duración más cortita. De tus amigos de Sain Iberia, ¿no? De mis amigos de Sain Iberia. Sí, sus amigos. Es Masterchef de coser. Sí, pero sí, es totalmente. Es un concurso que es conocido. Yo creo que tampoco hace falta. Sí, pero vamos que. Pero aquí hablamos a nivel costumbrista. Pero tiene el mismo aire, tiene el mismo tufillo a rico pijo. Sí, por eso lo decía. Y también se prueban los vestidos y las bragas, gente pija, como Masterchef Loves que comen. Es un poquito así. Los invitados de altísimo nivel, Raquel Sánchez Silva estando estupenda y guapísima todo el rato, unos decorados estupendos, mucho maricón. Mucho maricón. Maricón que no dice que no es. Efectivamente, maricón. Eso pasa en otras ediciones. Sí, de hecho hay uno este año que yo no digo que sea maricón. Yo no lo digo, porque aquí todo el mundo es lo que dice. Pero porque no lo tienes no que pido, decir. Yo no le pido carnet a nadie. Porque aparte este chico dice que está casado con una chica. Entonces yo no me voy a meter en esa relación. Ahora, yo veo a ese chico por la calle y digo, maricón. Oye, pero muy a favor de la pluma heterosexual. También. Desde Flamenca y Tapete apoyamos los muffins que no son magdalenas y la pluma heterosexual. Venga. Es nuestro programa. Venga. Es la línea Vamos editorial. Por Vamos por dos cosas. Venga, más. A ver si se quiere cargar. ¿Qué más? Futuros estrenos. Hay que hablar de Love Island de Cristina Pedroche. Ah, que lo presenta ella. ¿Lo presenta ella? Madre mía, ella. Ya hemos superado a Sonia. Un reality en Neox que Nico se lo estaba preguntando. ¿O era Nova? Es Neox. Si fuera Nova, sería turco. Una apuesta fuerte. Pero sí, o sea, en realidad me he sorprendido y he dicho, como, buah, tío, un reality en Neox, menudo chufo. Pero por otra parte, que guay también que las cadenas todavía apuesten por... Sí, porque a tres medias no está apostando. Hombre, por otro Neox tipo de. Realities top como Next o Room Riders. Claro. Hombre. Hombre. Sí, pero eso fue como al principio de la TDT. Pero fue igual hace 10 años. Claro, bueno, ahora, pero todo mira, es no cíclico, claro. Sí, y cuando las tres apostaban más por esas cadenas como más de nicho, sí, ¿no? Sí. Pues ya parece que las han abandonado ahí un poco. Y ahora solo echan repeticiones de Big Bang Theory. Pues ¿no? Eso está guay que hagan una versión. Ahora, ha habido una pequeña polémica porque en el anuncio de búsqueda de casting, y esto es una cosa visto, que hay queremos, que hablarlo. Queremos pedirle a Nico. Sí. Porque resulta que en el anuncio de casting para Love Island una de las condiciones que pone es que seas atractivo. Entonces, Nico, por favor, ¿puedes aplicar a Love Island? Luego no vas, no pasa nada. Pero puedes aplicar, por pero favor. Pero puede ser el casting infiltrado. Él se lleva una cámara para Flamenca y Tapete. Claro. Pero yo quiero que vivas el proceso de casting. Puedes pedir. Pero a lo mejor no le dejan porque saben que trabaja. Pero luego ya lo descubre. Pero eso de momento se puede inventar. Puede decir que hace más. Bueno, hola Tristán, que acaba de entrar, que Ay, he visto Tristán. En el chat. Tristán, aplica también. Mira, ya no quiere. Ya no quiere. Es que si no me quiere. Se ha puesto para la gente que nos está viendo, que nos escucha. Nico se ha puesto orejas de soplillo. Se ha intentado poner feo, pero se ha intentado poner feo, pero no pasa nada. Sigue teniendo sex appeal. Un desastre. Es que ha habido una pequeña polémica en Twitter, una pequeñísima. Pero que lo bailan hay que decir que es como una versión. Es una especie de. Es una. Una cosa, para la gente que le gustan las islas. Sí. Con amor, las islas con amor, no con infidelidad. Tú lo explicaste un día aquí en el programa. Es como First Dates, pero en vez de un restaurante en una isla. Es un reality donde te juntan desde el principio con una pareja. Te juntan con una pareja. Entonces tú tienes que fingir que te gusta. Que te guste, que estás enamorado. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al final, hay parejas que se han enamorado. Y entonces la cosa está en descubrir quién se ha enamorado y quién no se ha enamorado. ¿Pero eso quién lo te...? ¿El público? Pues sí, imagino. No conozco mucho los detalles. Pero. Pero la polémica, que una pequeña polémica de estas de 5 minutos de Twitter que se ha desatado, es que ha habido ha salido el anuncio este de que pedían gente atractiva y entonces ha salido un chico pues con toda la buena intención. No te voy a nombrar, ¿por qué no? Pero y su DNI, nada más. No te voy a nombrar, pero me has ayudado mucho, Mónica, como dijo Rosa Benito. Ha dicho, pues muy mal pedir solo gente atractiva, habéis perdido la oportunidad de no tener un reality con gente no normativa, cuerpos distintos, no sé qué, no sé cuánto. Cariño, tu intención es buenísima, pero es que es Neox, ¿vale? No es una asamblea de Podemos. No tienen que hacer. Claro. Obviamente queremos ver gente guapa ahí, lo siento mucho, ya para ver gente normal ya está la vida. Hombre, creo que tienen mucho tirón, pero claro, hay que hacer un buen casting porque pues... Cariño, que es un programa de tele en Neox, que presenta a la Pedroche. ¿Qué les estás pidiendo? ¿Más representación que al Congreso? Pues no. Pues no. A mí me gustaría Frank Canis, la verdad.
Cani sí, pero Cani sí, pero guapos. Es que es Cani guapo juntos. Sí, 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 sí. Existe. En 2021. Guapo. Mira mi pelo. Bueno, dice por aquí un tal Naxo Mengs, la que se ha liado con señor Cheto. No sabemos lo que ha pasado, que es de, pero eso no es no, de... eso no es de tele. Eso no es de tele, no así que haremos en otro día haremos otro formato sobre lo que hagamos otro podcast? ¿Queréis que hagamos otro podcast? ¿Qué pasa? ¿Otro solo Twitch? Hay que decir, venga, ya vamos a acabar con la actualidad, que va a volver el juego de la Oca. Mira, esto que se me pone acento vasco. Living, hostia. ¿Vuelve el juego de la Oca? Y no pensé a Carmen Romero, que era el juego de la Oca, que pensé que era algo sexual. No, no es el juego de la Oca. Me corro en tu boca, ese no. Pero ¿a qué juegos de la Oca has jugado tú, Ana Bravo? No, el de Carmen. Vale, claro, yeah. Lo dijo Carmen. Pues está grabado. El juego de la Oca, mira, yo... Es una noticia que ha salido hace una hora. Sí, y sí. Estaba en inglés, ¿no? De Endemol, que era que iban a presentar algo no sé qué. Lo he leído así como un poco por encima. Creo que es verdad, que no sean un caliente a juegos de la Oca. Yo siempre cuando cuentan... Cuentan cosas así, intento empezar. Es hoy el 28 de diciembre, es el 1 de abril, y cuando veo que no, pues me lo creo. ¿Vosotros participaríais en el juego de la Oca nuevo? Siempre. Sí. No. Aunque estoy muy mal de las caderas. No, sé no si porque no, no soy atractivo. No, pero, el pero juego no hace de la falta Oca ser no atractivo. ¿Tú has visto el anuncio de casting del juego de la Oca? Pero si no lo han hecho. Por eso, a lo mejor lo piden también. Bueno, pero ya estás, tú ya estás proyectando. Vale, pues no. Tú te apuntas a lo bailan y yo me apunto al juego de la Oca, no. Nico. A lo mejor lo que piden es pluma. Por eso de las ocas. Pero ya la lleva pegada. Ya la lleva pegada. ¡Oh! Vaya, ¿y pero pluma heterosexual o de la buena? Bueno, aquí luego pues, dejamos en bueno, y pues que vuelva al juego de la Oca. Y que, no sé quién lo va a presentar. ¿Quién lo presentaría? Lo van a hacer en Antena 3, dicen. Pues Arturo Valls. Cristian. ¿Galvez? Cristian Galvez. Cualquiera de los de la tarde. Arturo Valls, Juan Rabonet. Tiene que ir una tía. Manuel... Cualquiera. ¿Manuel? Ah, el Manel Fuentes. Ah, claro. Bueno. Sí, a ver, presentan proyectos. ¿Qué tienes en contra de él? ¿Tú presentas no, nada, porque no me pegué para nada presentando concursos. ¿Qué tienes en contra de los cachondos cuarentones de Antena 3 que presentan los programas para octogenarias como yo? Bueno, cuarentones, cincuentones. O cincuentones, da igual. Para mí todo es lo que me suena. Sí. Presenta tu cara, me suena. Un Arturo Valls, si lo presentas en Arturo Valls, sí, pero no vería. Hacelo de Sting, ¿no? Ojalá un Arturo Valls y Susana Griso, en plan para liarla. O Gloria Serra. Una Gloria Serra ahí. Y Chicote. Yo qué sé. Pues hablando de Gloria Serra, hay que contar lo de Equipo de Investigación, que van a hacer un programa sobre la Veneno. Investigación de su muerte, ¿no? Sí, sí. Sí, me parece muy interesante. Sí. O sea, he estado viendo los anuncios. A mí me parece muy interesante. Pero no quiero que se lo lleven como a un punto. Cariños, Equipo de Investigación. Han conseguido hacer de la guerra del pan algo turbio. Sí. No van a conseguir hacer algo turbio de esto. Ya, además, no sé. Entrevistan a la hermana. ¿Lo he visto? Que la hermana, como ya bien aprendimos, los que vimos Veneno, la serie de los Javis, y los que la hemos visto algunas veces en Sálvame, la hermana está loca. ¿Es la del pelo corto rubio? No, la hermana de pelo corto rubio simplemente llora. La otra es la que ¿a dice... ¿A la que se parece a él? Sí. ¿Que lleva gafas? ¿Que se no, parece la a él? De pelo largo, que hacía Mona Martínez en la serie. No, es bueno, que he visto una señora y parecía muy, era muy parecida físicamente. Vamos a salir de aquí. Tú mandas, yo ya, venga. No, pero que digo que esa señora en sus intervenciones en Sálvame y el personaje que salió en Veneno es una señora que insiste mucho en las conspiranoias de la muerte de Veneno, implicando al rey Felipe, implicando a las altas esferas, implicando a astronautas si la dejan. Entonces, si ya parte del atractivo de tu equipo de investigación especial a Veneno es entrevista con la hermana, dices. Pero no podemos tener como. ¿Sabéis lo que es The Jinx? El documental. Sí. Este, sí, podría ser como un The Jinx a la española, ¿sabes? Quiero decir, la tele también puede hacer como esta labor, debería hacer esta labor de investigar de verdad, ya que a lo mejor desde las altas esferas, en plan desde los funcionarios y todo esto, que tienen que encontrar algo y no lo han encontrado y lo han dejado parado, pues hacer la labor de, vale, pues hemos vuelto a traer a este personaje que ha sido mítico y que estamos y que abriendo un debate. Un poco... Claro, decir, joder, vamos a hacer algo interesante, pero que también haga pensar a la gente y que se pueda abrir un poco es de... Es verdad que si investigan y encuentran algo y es algo chungo, alguien muere. ¿Eh? Alguien va a morir. ¿Qué dices? ¿Por qué tú te lo...? Ya me voy a matar. Es que iba a decir, eso es una amenaza, Sonia. No, pero a ver, ojalá. Pero es como cuando salió el documental de las ¿alguien uñas de esta mesa va a morir? Apaga la luz, enciende y ya nadie. No sé qué me acabo de decir.
No, pero me refiero como cuando salió el documental. Bueno, que también puede ser casualidad que el hombre estaba muy jodido, pero cuando salió el documental de las niñas de Alcácer, ¿sí? Que el hombre este calvo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, estaba medio muerto. Igual, bueno, igual, pero... ¿Murió por el documental o murió por el cáncer galopante? Bueno, sí, que lleva hasta 10 años. Bueno, imagínate que alguien le otro, sé, otro pues... caso Alcácer, que fue otra oportunidad perdida porque al final se liaron, se subieron por las ramas y no, o sea, él no tenía cierre eso, como que acabaron cerrando como sí. Somos un documento feminista. No, ¿sí? ¿Tú crees me eso? Pareció... Y luego ha aparecido Miguel Ricard en Carabanchel. Pero, que por Miguel... cierto, van a hacer un programa de La 2 que le van a. No sé si le van a entrevistar o algo así, un programa de no, La 2. No, en Equipo de Investigación. No, que lo presenta, que lo va a presentar. No, que va a presentar el juego de La 2, que lo tengo aquí, que no, que lo tengo aquí, de verdad. La 1, Caso Alcácer vuelve a televisión. En el punto de mira, ¿quién lo. Eso es 4. 4, vale, perdón. Si es que había visto TV y que había leído TV. ¿Esto quién lo presenta? Pues sí, es que está en Madrid, Miguel Ricard. ¿Quién Prat? La han encontrado viviendo pero en... Miguel Ricard, yo ya lo siento, bueno, ya te, y a la gente que... Sí, su condena ya está... Has dicho, ya cumplió su pena, sí. Y está fuera porque le toca, porque por suerte no somos una sociedad... Y como línea editorial negativa de este programa, la cárcel está para reformar para a la gente, exacto, reinsertar... Para reinsertar. Se pensaba que iba a preguntar a Carles si le parecía guapísimo, tío. No, no, pero... ¿Y como línea editorial, Carles? Vestía muy guay, vestía muy guay en lo del documental. Sabía que siempre vestía guay, Miguel Ricard. Carles podría interpretar a Miguel Ricard. Pues sí, la verdad que sí. Yo he hecho un par de asesinos. En el chat no han dicho ninguna tontería, que es ojo a que Iker Jiménez coja el testigo de lo de la veneno, hombre, y se marque dos sí, programas. A ver, voy a hecho, hombre, Tristán, creo. Pero no, pero y te digo por qué no lo va a hacer. Es por lo mismo que Sálvame se dedicaron 5 programas a hablar de veneno sin mencionar la serie de los Javis. Porque la serie es de A3Media, entonces Telecinco hace como que no existía la serie de los Javis. Y hablaban de la veneno como esta es nuestra. Equipo de investigaciones A3Media pueden apoyarse claro, en veneno. Perfectamente. Pero Iker Jiménez no lo va a hacer. No. Igual lo hace en YouTube. Porque esto de Telecinco de hacer que como hay cosas como que no existen, nos viene muy bien para entrar en nuestro siguiente tema de. En nuestro primer tema día. De hoy vengo a confesar. Hoy vengo a confesar. Hoy vengo a confesar que ha empezado la Isla de las Tentaciones y lo habéis estado viendo. Pues la semana pasada lo hablasteis. Nos parece que hace un mes. Que ha empezado. ¿De esto? No he visto episodio. Nada. No he ¿no has visto, visto nada? Nada, me tenéis que contar. Hija, pues España ha visto demasiado. Ya, bueno, he visto lo que hay que ver. He visto lo que hay que ver que me parece un tipo de cultura que hay que cancelar. Totalmente. Además han denunciado. O sea, hay que empezar así. Hago sí, mi disertación. Hago mi disertación porque hay que empezar hablando de la Isla de las Tentaciones y de cancelar este tipo de cultura. Pero de bueno, pero usar, todo esto viene porque hasta el día de hoy se han filtrado. Vamos a hablar dos vídeos, pero sobre todo el primero, ¿no? Que fue el más. Yo es que el segundo no lo llegué a ver. El primero sí que lo vi porque se han filtrado dos vídeos que se han filtrado desde la sala de edición. O sea, alguien en la sala de edición dijo, jajaja, qué gracioso. Vamos eso me parece feísimo. Vamos sí, a es que es muy filtrar fuerte. Esto. Es muy fuerte. Y se han filtrado dos vídeos. En uno de ellos se ve claramente a un tentador y una concursante teniendo sexo sin sábanas en la cama. Y en el otro, por lo visto, que yo no lo vi. En una piscina. Era otra concursante con otro tentador en una piscina. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que aparte del atentado a la intimidad de estas personas, que ahora hablo de ello, se han cargado toda la narrativa de la isla. Claro. Para gran parte de la sociedad que tiene Twitter y que accede a redes sociales, porque luego nunca nos olvidemos que hay muchísima gente que no es mayor o no es aficionada a las redes sociales o lo que sea, que ni siquiera se ha enterado. No se entera. Y entonces ha sido como un poquito entre gracioso, curioso y tierno. Dice Farun por aquí que si estamos seguros de que no es intencional la difusión de las imágenes. O sea, estamos yo creo que sí. Estamos seguros porque es delito, sí, entre otras cosas. Sí. Es un delito grave, además. Porque es la tercera edición, además, de la pero isla. Igual hay que limitar más. Yo qué sé, como... No, yo estoy seguro de que no lo es. Yo estoy seguro de que no es intencional. Pero realmente la gente ve la Isla de las Tentaciones, tiene un porcentaje de... No, porque es delito. Es un delito y una productora no va... Pero imagínate que han tenido una conversación con ellos y han dicho, mira, tenemos estas imágenes, pueden salir por X dinero... Pero es que se ha cargado la narrativa del programa. Porque pero llevan, les da igual. Llevan toda la semana. La gente quiere llegar hasta ahí, justo. Pero es que eso va a llegar en 4 semanas. Sí, ya van a esperar de la hoguera de cuando sale. Hombre, María, yo creo que qué han puesto al programa en un montón de titulares en muy poco tiempo y que lo han sí posicionado de puta madre. Sí. O sea, yo creo que les ha venido bien. Yo quiero creer que no. Y porque, al final es verdad que es muy inocente. Que no, casualidad, esta concursante, que, ¿no?, que es la del vídeo, Marina, desde el primer programa, da a entender como que
Que sí, no que está muy enamorada de su novio, puede ser que vaya a ser infiel, entonces no te sorprendería. Pero hombre, el vídeo no, o sea, no tiene ningún tipo de justificación. Pero la narrativa del programa era, de hecho, llevan toda la semana anunciándose en Telecinco de pasará algo. Marina romperá su relación, la otra que no sé cuál es romperá su relación. Y suena la alarma. ¡Oh, suena la alarma! ¿Quién será? Y es como, tío, todos hemos visto que la ha comido el coño, ¿sabes? Dices la gente que cree que sacar el pastel del horno 10 minutos antes es inmolarse. Sí, yo creo que no le viene bien al programa. Y luego habrá gente que le habrá sentado tan mal que igual lo ha dejado de ver por ese motivo. Pero vosotros, ¿no sabéis lo que hacía Telecinco con Pasapalabra? Que era cuando alguien conseguía el bote. Anunciaban antes, esta noche. Sí, totalmente. Que también era una manera un poco de cargarse. Es que yo creo que sí, ¿eh? El contenido, de alguna manera. Pero es verdad que la gente ya dice, ¿cómo se lo va a llevar? Que es que es una señora abierta de piernas con un señor con toda la cara encima de su coño. A ver, que tampoco se le. O sea, es que yo creo que puede ser técnica de marketing. Pero que quiero decir que hay mucha gente que a lo mejor mucha gente que antes no veía la Isla de las Tentaciones y que de repente le han llegado titulares de la Isla de las Tentaciones. Para cuando llegue eso, sí. No lo sé. Bueno, la cuestión, las sex tapes, primero, es un delito, cintas, no la hagáis. Cintas sexuales cintas que salen al aire. Que salen al aire sin el conocimiento, consentimiento de las personas implicadas. Tiene una gran tradición, tanto fuera de aquí. Fuera de España como aquí. Como fuera de este plato. En este plato, que yo sepa, todavía... Fuera de este plato, o sea que no... O sea, aquí, dentro de este plato, todavía no he visto... De vosotros no he visto ninguna sextape. Ni la vas a ver. Bueno, eso dices tú. Yo no lo descarto. Eso no lo descarto. Mi camino para ser Leticia Sabater no lo descarto. Es un camino. Mira, porque... eso es uno de los puntos. El pelo es uno... Igual no es el siguiente. O sea, en el orden deberías... ¿Kim Kardashian y yo? Cosas. Es que todo esto se remonta. Para mí el primer gran caso de sextape que yo recuerdo es el de Rob Lowe. Es verdad. Rob Lowe iba para estrella de Hollywood, protagonista de películas. ¿Qué ha pasado? Rob Lowe. ¿Qué ha pasado? Nada, que sea... ¿Un fantasma? Oye, Nacho, no estás liando. Apaga los altavoces, que yo creo que es porque nos ha empezado a seguir alguien. Perdón, que ha entrado aquí una... Alguien, pues muchas gracias. Sí, la Comedicón. Vale, muchas gracias. Amigo, hola, amigos de la Comedicón, hola. Perdón a la gente que nos está viendo dentro de 3 años aquí en Fibeta. Qué susto. Bueno, la cuestión, Rob Lowe iba para Estrella de Hollywood, papeles protagonistas, presentó los Oscars, una gala de los Oscars bastante maldita porque hacía como que se ligaba a Blancanieves y eso, por lo que sea, no salió bien en el número de presentación. ¿De qué podemos conocer a Rob Lowe? O sea, Rob Lowe, súper famoso, a mí me pasó eso. Rob Lowe, perdóname. Rob Lowe empezó como, iba a hacer como, hizo una peli con Scorsese, peli tal, le pasó. Salió en una serie también, ¿no? Le pasó lo de la cinta, acabó su carrera en Hollywood de prota de cine, pero luego tampoco le fue tan mal. No, ¿qué va? Ha hecho 5 hermanos. El ala oeste de la Casa Blanca. Os lo voy a enseñar, no lo conocéis. A ver, necesito ver su cara. Ya sé quién es. Es una persona que... Pero es porque no tenemos tu media de edad. Porque a mí cuando yo estaba en Mediaset, yo a Rob Lowe le nombré como el tipo que había tenido un escándalo sexual. Sí. Y ellas, que eran mayores que yo, me decían, Rob Lowe era como un mito erótico cuando éramos jóvenes porque salían las series que nos gustaban. O sea, nunca hubiera decidido a Rob Lowe así. Y hubo una cinta que corrió por el mundo de... El tema era que una de las chicas con la que estaba, porque estaba con dos, era menor. Después de eso, pues tenemos Pamela Anderson, es verdad, ese yo creo que es el primero así que me suena. Que fue uno de los VHS más vendidos de ese año. O sea, había confundido VHS con VIH, tío, en mi cabeza. Cariño. Bueno, ya, no, o sea, en mi cabeza patina mucho. Flamenca Tapete informa. No hagáis caso a Nicolás. Mira, aquí dicen que en España tenemos la sextape de Pedro J. Dice, claro, es verdad. Que, claro. Pero dejadme que llegue. Mira, que va a llegar. Y olvido hormigos. Perdón, mierda. Bueno, que Kardashian también, ¿no? Que Kardashian no hizo uno. ¡Lo he dicho yo! ¡Hilton! ¡No! Venga, dale. Me voy. Perdón. Son las 8, ¿eh? Ya, bueno, a ver, pues mira, ya voy rápido. Pamela Anderson, cosa graciosa de Pamela Anderson. Visto el éxito de la cinta, decidió grabarse una porno al cabo de 5 años con su marido, recreando la cinta, pero ya en plan profesional, y me llevo yo todo el dinero. Ah, su papo. ¿Qué? ¿Cómo? Recreó la cinta porno que se había filtrado. Sí. Pero con calidad, con calidad y llevándose el dinero ella, que pues es lo que le había dolido. Sí, Luego, ¿qué tenemos? Pedro J, que no voy a hablar.
Porque cierra programa. Recordemos que a Pepe Navarro, la leyenda es que están, el penícano, la, el pelícano, le, se lo cerraron el día que anunció que iba a emitir la cinta de Pedro J. Pues nada, no podemos hablar de esto. Madre no me mía, el poder. Secciones y son tan interesantes. Luego Paris Hilton se hizo famosa por una sextape y así llegó. La siguiente es Kim Kardashian, que se hizo famosa por una sextape y ahora mismo es la persona que esa dicen que la filtró ella. Más famosa del planeta, ya podría ser. En España tenemos a Olvido Hormigos, que por una sextape que se difundió sin su consentimiento, ella tuvo 5 años de que ya que no podía volver al pueblo, que la llamaban puta y la escupía por la calle y no podía volver a ser concejala, se dedicó 5 años a pasearse por Mediaset y a amasar todo el dinero que pudo, aunque quedara como el culo, pero bien por ti, Olvido. Y se peleó con la Esteban. Y tú tómate otra cosita, exacto, hija. Y estuvo en todo lo que pudo y ha estado 5 años amasando todo el dinero que ha podido. Pero porque era política, sabía cómo moverse. Ya, no, pero lo hizo muy bien. No le quedó otra. Recordemos que difundir imágenes y vídeos de carácter sexual de gente sin su consentimiento es un delito grave que puede acarrear grandes consecuencias. Recordemos a la mujer trabajadora de Abengoa que acabó suicidándose. Sí, por eso es verdad. No, es que hay que decirlo todo. Este programa está la vida y la muerte. No hay que difundir vídeos, que si no, tío. ¿Sabéis el anuncio? Pero por último, voy a acabar mi sección y me voy. Que jode, ¿eh? No os preocupéis que me voy. Vete a cortarte el pelo. Que me voy. Por último, como decía uno de los personajes de la serie Euforia de HBO, la serie que protagoniza Zendaya. Sí, la serie de la que solo nos acostamos con gente que ve esa serie. Gente que no ve esa serie, o sea, orientación sexual, gente que ve Euforia. Esa serie. Ya está. Como dijo uno de esos personajes, dijo, ahora mismo hay toda una generación de gente que cuando lleguen al mercado laboral y a la vida adulta van a tener todos, el 90%, todos imágenes sexuales colgadas en la nube. Y eso es algo con lo que la muy sociedad peligroso va a tener que aprender a convivir. Yo a favor. ¿De qué? O sea, no, porque mira, desarrolla tu respuesta. Porque igual ya es el momento. O sea, igual estamos como. Es incontrolable al final en internet y la nube. O sea, podemos hacer o aplicar didáctica a todo el mundo, que también es necesario. Sí. O ya desestigmatizar el que. Joder, pues. Pues bueno, es una churra y un checho. ¿Habéis visto Assassination Nation? Sí. No. Nation. Sí. Nation. Es del mismo director de Euforia. Es que igual, me di cuenta, pues tiene un rollo un poco así. Es la temática esta. Sí, quiero decir, está muy mal, puede destrozar carreras, lo que pasa que ya os digo, en 5 o 10 años vamos a tener que convivir con esto. Yo digo, ¿sabéis el típico anuncio este que había antes, creo, de un niño que llega a clase con leucemia, viene con el pelo rapado y todos los niños se rapan el pelo? Pues yo digo que hagamos eso, que ahora todos publiquemos. Yo soy Espartaco y todos en tetas. Claro, todos una en solidaridad con el chico Marina este, con Marina. De la Isla de las Tentaciones, todo el mundo ahí con mira, los espartacos. Mira la polla espartacos. De mi perro. Oye, tanto, se te no, come la no, boca. Carle, ¿pero qué dices? No ha salido. Eso no se ha visto nada. Pero una cosa es una sextape y otra cosa es enseñarla, exponer así al pobre Bruce. A ver. Mirad la polla de mi perro, por favor. Podemos entrar así el vídeo de Flamenco y Tapete 17. Mirad la polla de mi perro. Es el 19. No, la polla de Bruce Wayne. Hostia, oye, hablando de pollas, el... Cuéntanos, Nico. El 24-7. Isaac, el chico este de las tentaciones, ¿sí? Es su segunda sextape que se filtra. Ah, ¿sí? Ella pero tenía otra. Isaac es el de la otra. El chico, el chico le... con el que... Pero Isaac no es el que se había enrollado con Maika. Con Marina. No, con Marina. Marina. Ah, vale, Maika es de la era... pasada. Sí, pero no era el mismo tipo que tiene cara de duende. No, Oscar, no, Oscar. No. Es un novio este año. No, este chico... Por ahora. Que, si te digo la verdad, ¿dónde lo podíamos conocer antes? No me acuerdo. En algún... Pero bueno... Hombres y mujeres. Ya se había filtrado... No, de mujeres y mujeres. Pero ya se había filtrado un vídeo suyo sexual y next. Tal. Y el tío la verdad es que pasa tres pueblos... O sea, a mí su reacción me gusta porque siempre ha sido como... Bueno, no me gusta por dignidad de la otra persona... Pero bueno, pero quien lo tenga que lo disfrute. Que yo estoy bueno mí. Y quedo bien. Y tiene. Y preguntaron a una. Ella, nos hemos reído porque Bruce ha atacado a Sonia, ¿eh? No, me ha metido la lengua. No por lo que dijera Nico. Sexual, el perro claro. Se está. Sí, ya ha enseñado la polla. Bueno, a ver. No, pero preguntaron. La primera sextape fue. La primera sextape fue con su exnovia, que ya le preguntaron en su momento. Y lo poco que sabemos de este chaval Isaac es que tiene un... Bueno, que tiene un cambio físico. ¿Lo poco que sabéis dentro de Mediaset o aquí en esta mesa? No, porque cuando se filtró la primera sextape y le cuestionaron a la... O sea, le preguntaron a la exnovia por ella,
dijo que Isaac, siendo ya que son novios, que Isaac no era un 10 en nada, pero era un 9 en todo, que es un bueno, es un 10 en atrápalo. Me conformo. Y que tenía un miembro que era descomunal. Y quizá por eso no le importa tanto que es. Claro. Que de verdad que cambia el paradigma. En breve cambia el paradigma. Ojalá. Sobre todo estos temas de la intimidad y todo. Pero sobre todo, es que es muy distinto una sex tape que se filtra del revenge porn. Son dos términos muy distintos. El porno de venganza, que es cuando tú tienes una relación con alguien, normalmente son hombres con mujeres, entonces la mujer te deja y tú para vengarte difundes, que normalmente lo hacen los hombres, quiero decir. Ah, ya, ya. Difundes imágenes sexuales, y sexuales sí. de la que había sido tu pareja sí. como modo de venganza. Eso es una cerdada como una casa y debería ser perseguido con tanta ansia como a Isabel Díaz Ayuso. Y así hasta. ¿Alguien más quiere decir algo más de la isla de las tentaciones? Que nada, que la me veremos. Me he quedado ahí como. Sí, o sea, renderizando. Ahora os calláis. Ahora estoy pensando. Es que era muy interesante. Joder, pues la verdad. No. No sé. Porque le ha impactado mucho. Es muy importante, de verdad, ¿no? Hay que hacer pedagogía con esto. Es verdad, no difundáis. Ni difundir, ni ver. Porque luego se pasa. O sea, yo. Ni rendíes, tengo amigos que se pasan entre ellos todo lo que pasa con Jennifer Lawrence, todo esto que está colgado en la nube, que realmente no sé a quién le puede interesar, pero muchas veces lo que estamos subiendo a redes sociales luego se va a poder usar en nuestra contra en 20, 30 años. Sí. Y es una mierda y no hay que pasarlo, hay que entender que la cultura de la violación también es eso, compartir entre nosotros ese tipo de contenido. Sí, hay que. Yo creo que poco a poco va calando, ¿eh? Las primeras filtraciones de fotos desnudas de famosas y tal, sí que corrieron como la pólvora y tal. Y os digo, la Kardashian, Paris Hilton han hecho carreras de esto y todo. Pero yo creo que poco a poco el mensaje va calando. Dice, y de hecho se está tipificando como delito. Aunque claro. A los hijos de puta de Abengoa no les cayó ninguna porque pena. Porque fue después, ¿no? Hicieron no, el... que va, fue hace dos años. No, pero que a lo mejor en el Código Penal entró después. No me acuerdo. Lo bueno, que sé, que lo dice que... Farun que Snapchat decía que tenían la colección de porno casero más grande del mundo. Me claro. lo creo. Y con filtro de perro. ¿Y dónde está? Hombre, claro. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está todo eso que se grabó y que se subió a Snapchat? ¿Qué te crees? ¿Que se ha desaparecido? Guardado, lo están esperando. Está claro. en una nube, está en un servidor de Rusia y tal, y en cualquier momento sí. cogen sí, y te sí, lo sacan. Sí, sí, pues eso debían hacer. Pues es lo que debían hacer. Es lo del niño con cáncer, que decía antes. A ver, un día, Nicolás, cuando, ¿nos quieres un día Snapchat y todo es al final publica como todo como y se darán Nation. Cuenta de que todos tenemos un pasado en el que no grabamos. ¿Nos quieres enseñar la chorra o un vídeo? Enséñala ya. Enséñalo ya. Ya está, lo quitamos. Nos van a bloquear en Twitch. En el casting de Love Island. Eso. Queridos oyentes, yo lo he intentado. Muy bien, pues hasta aquí la isla de las tentaciones, porque ahora hay que pasar a un tema muy importante que ha tenido a Carlas Cuevas ni 12 horas enganchado, pero que ha sido como una semana ya. Para que mí, sí, hoy para vengo mí. A confesar hoy que Carlas Cuevas está enganchado al Conquis. Pero, no pero, solo pero yo, voy a no hablar solo primero yo. De Sonia Mangas, sí, porque por favor, Carlas por ha hablado mucho y yo voy a interrumpir. Tiene que descansar. Vale, sí, yo te dejo. Sonia Mangas, el Conquis, a la tierra, a la vuelta al hogar. ¿Qué ha pasado con el Conquis? Ahí va la hostia. Podemos decir primero que es el Conquis. Porque mueves la mano como una negra. Porque hoy estoy aquí, me ha poseído Whitney Houston. Estás ahí. Es el rubio que me ha subido. Vale, voy a hacer un pequeño resumencillo. Yo creo que vamos a tener como un... Si yo no lo he visto, Víctor Book, que lo está preguntando Víctor Book, que yo no lo he visto, me lo van a contar. La gente, joder, normalmente tiene, ahí hace 25 de audiencia, o sea, ¿sí, para no? ser un 17ava edición, o como es sea. Es una locura, un 25. 25, que siga haciendo 25, 25% se parece brutal. 25% de Sare. De Sare, no, uno de cada cuatro. Oye, vascos ve el Conquist. Y aquí también, aquí está viendo mucho movimiento sí, con sí. el Conquist. Mira. Claro. Pues, mira. El Conquist, 17 ediciones, es la primera que veo, tengo delito por ser vasca, no he visto esto, no lo había pero visto hasta... Pero te habías venido aquí, tía. Bueno, sí, pero me he venido hace 8 años, me quedaban 9 ediciones que podía haber visto. Ha hecho los números ella. Pero todo es... El otro día, cuando hablamos del Conquist así como por encima, de que había empezado y eso, dije, joder, ¿por qué no me he apuntado nunca? Vale, ahora ya lo he visto. O sea, he visto el primer programa sí, y he dicho, visto mira, el trailer, no me hubiera apuntado porque... O sea, la primera prueba había porque que hacer... No que he visto el trailer y me he cansado, Sonia. No, había no sabes lo que es nadar el programa. Una barca, remar la barca hasta un monte, subirte... A ver, El Conquistador es un programa de supervivencia al estilo Survivor que produce la ETV, que lleva 17 años en antena, es un exitazo, tiene todo un... tiene y un universo sí. de es el Survivor que tenemos aquí, que el otro día estuvimos hablando de Survivor, pero es que además es hiper ultra mega
vasco. Qué guay. ¿Qué tienes que decir sobre pues eso? Pues que es verdad. Pero es súper guay. No, pero para, sí. Quiero decir, es que es maravilloso. Y la verdad es que está muy bien. O sea, hay tres equipos. Te lo voy a contar como que no lo has visto nunca. Que no lo he visto. Y les obligan a hablar en castellano para que puedan internacionalizarlo. Los, o hablan en vasco. El programa está en castellano. Ah, vale, por eso. O sea, pero yo creo que les obligan. En ETV hay dos canales: ETV1 y ETV2. ETV1 está en euskera, ETV2 es en castellano. Porque es como la 2. La echan en ETV2. Bueno, algunos concursantes, pues algunas frases o algunas palabras sí que. Yo algunos no estoy seguro si es euskera o que se ponen nerviosos. Que hay momentos que. Entonces el caso es que hay tres equipos. Hay vuelves un a equipo, sintonizar la antena. Hay un equipo masculino, uno femenino y uno mixto. Mixto o friki. O frikis. Son, no sé cómo ha sido ese casting, ¿vale? Hay como gente que no es vasca y gente vasca, friki. Vamos, están los maricones. O sea que por un lado están los vascos y no, luego... no, o sea, en el equipo azul también no hay vascos. Ah, ¿eh? Vale. Sí, simplemente, el equipo azul es un poco curry. Pero en el otro, en los otros equipos solo hay vascos. Sí, sí. Alguno, a ver, creo que no, igual alguno como, hay cantado. Pero de corazón, el, SRH positivo. Negativo, 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 este, perdón. El típico curso de tercero C, que van en los repetidores, sí. La negra. Para que tengas una idea, vascos o no vascos, en el equipo de los tíos son todos unos monstruos. Cachas, guapos, ya lo con los siento, que perpetuar la especie. En el grupo de las chicas son todas cachas. Hillary Swank. Pero están separados por chicos. En Million, sí, Dollar, en Million Dollar Baby. En dos equipos, sí. En Million Dollar Baby, con las trenzas de boxeadora, todas con un abrazo, como decía Sonia. Buah, chaval, que te da una hostia y te envían a Asturias. Pero es que hay como 15. ¿Cuántas son? Es que no sé cuántos son en cada equipo. Es que son, hay así un montón. Yo todavía hay demasiada gente para que todavía yo me no me sé los nombres. No. Es que y luego desde algo desde esta mañana, es ¿no? verdad, que he descubierto que podía ponerlo en la aplicación de la. Hay aplicación de ETV, ETIB en. EITV. En la Smart TV de LG. Y si no lo podéis ver en. Para todos, con Pluto TV, o sea, en directo, sí. Y en la carta. Lo digo porque es legal, es guay y se ve de puta madre. Y luego en el equipo de en medio hay un maricón con trenzas. Leyenda delgada. Que se hace llamar leyenda delgada. Delgada. Que hace. Que es muy gracioso porque dice: oh, soy súper maricón, me llevo una vela de la veneno a la isla como objeto personal y tal, hago twerking. Pero luego, en los momentos reales. Claro, cuando tiene que demostrarlo, no lo demuestra. No, es un señor normal que dice: no me pienso tirar de aquí. Ay, de verdad, qué pereza. No me pienso tirar. ¿Sabes qué? Es como. Hasta 12 por equipo, dice Víctor Buc. Ah, vale, que hay un muchas fan. Gracias. Que hay un fan. Gracias, Víctor. Y ahí también hay un cani. Erranchi. El Erranchi, que me flipa, que hay un momento que dice: ¡buah, a ver cómo aguanto aquí sin porros! ¡Se me va a ir la pelota! Y yo, hostia. Que, el programa se llama El Conquistador del Fin del Mundo. En esta temporada, o sea, es El ahora. Conquistador del Caribe. Porque ¿vale? está en Haití. Ahí están. Entonces, según él, ha habido en la Patagonia, en Aconcagua, entonces el conquistador de. Es que no 17 sé qué. Años han tenido mucho tiempo de darse la sí, vuelta sí. al mundo. Y han ido concursantes que han sido famosos como Juanito Yarzábal, el ¿sí? montañero. Sí, 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 sí. Blanca Fernández. Y perdieron. Descanse en paz. O sea, que ha ido muchísima gente también conocida, deportista. Joder, y así. Y yo estoy flipando con el Conquist. Y luego estoy flipando. Ayer me hice un maratón. Ayer me vi desde las 7 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. Que sí, el que debate. Sí. Madre mía. Me vi o la sea, segunda. Que hay debate del Conquist. Sí. Hay debate sí, los miércoles. Pero se puede ver sin debate. Sí. No se resuelve nada en el pero debate. Pero ¿sabes qué está guay del debate? ¿Qué? Que tú tuiteas y te salen los tuits en la tele. Tuiteamos. ¡Ah! Eso es lo que queremos. Y eso es lo que estuve haciendo ayer toda la noche. ¿Y por qué no lo hiciste de Flamenca y Tapete, Sonia? No, porque lo hice con mi compañero de piso. Le dije, hazlo tú porque pero no tiene cuenta. Pero Flamenca y Tapete tiene que llegar al País Vasco. Claro, pero yo por eso pensé, la semana que viene vamos sí. a tuitear desde ¿qué te pasa, Nicolás, Nico López? Tranquilidad. ¿Qué te pasa? Era tan fácil, tuitear de Flamenca sí. y Tapete. ¿Por qué no se me ocurrió ya? ¿Por qué no lo has mira, hecho tú? Yo lo he descubierto esta mañana y tengo pensamientos así al vuelo de sobre los dos capítulos, capítulo 1, capítulo 2. Vale, yo quiero preguntarle a Nico si lo sí. ha visto, que está muy callado. Ah, sí, sí. O sea, yo me he visto, a ver, reconozco que me he visto en el camino del metro viniendo para acá, 2 horas bien, de programa, como. Bien. Sí. ¿Qué es lo que una, nos está llamando la atención? Una, no sé qué. Pues mira, o sea, no, que iba viendo como antorchas, barcas, no sé cuánto, es que. Pero me ha llamado la atención que muy buen ritmo para ser un programa de 2 horas. Sí. Todo contenido y todo pruebas bastante guays. Y voy totalmente con el equipo, como has dicho antes, la de Million Dollar Baby, la de... Sí, la Swank. Hilary Swank. De Hilary Swank. Son o sea, todas Hilary Swank. Buah, tío. Flamencoa, tiene... Flamencoa y tapete. Totalmente. Mira mi pelo, es light.
No, y un programa muy guay. Yo me lo voy a empezar a ver bastante fuerte. No, es muy guay, es muy guay. El primer episodio es el 80% de la primera prueba, que es la cosa más larga. Pero es que esta prueba... Que has visto en mi vida, yo cuando... Bill, te explican cómo era la prueba, ¿no? ¿Sí? Y la prueba era nadar a una barca. Todas las personas de tu equipo tenían que ir a la barca. Pero suena fácil. No, la barca estaba lejos. Bueno, yo soy nadadora, no profesional, pero una de las cosas que sabe hacer en la barca. Pero hay un poco de corrientilla. Entonces, hasta que no lleguen todos. O sea, tú puedes llegar como nadadora media, pseudo profesional, sí, pero hasta que no lleguen aletas, todos de tu equipo, claro, no puedes seguir remando. Tienes que remar un buen rato, llegar a un punto, en ese punto hacer así como un poco gusanito para llegar a otra zona. Que no te coman los peces. Trepar por una cuerda. Subir por una red, sí, sí. Tirarte 17 metros de un abajo, trampolín, no. Volver a nadar. No. Las pruebas físicas son una bestialidad. Yo tengo la teoría de que las pruebas las ha diseñado Grande Marlaska. Dice, hay pruebas muy hardcore. Del palo, quien saca más carne de un cerdo abierto en canal, pero con la boca. ¿Qué? Me encanta. Eso ha sido el primer episodio. Lo de las cacatas, las tarántulas. Sí. En el segundo episodio, el duelo, había una prueba de. Raíz cuadrada, ir a buscar un señor que han enterrado con los ojos tapados en un rincón de la isla hasta el cuello. ¿Qué me estás contando? Es una locura. Lo tienes que ver, Ana. Y que luego tienes que desenterrar al señor, voy a ver. Subirlo a dos palos de bambú, hacer un circuito con curvas. ¿Visto Piratas del Caribe 2? Había un señor. Cuando tiene que salir de la bola. Había un señor, ¿cómo se llama? El Paco. No, Manu Marichalar. Al Manu Marichalar, que se ha caído 7 veces. Una de ellas encima. Se ha partido de la costilla. En el segundo. Que lo hemos visto también esta mañana, que ya están emitidos. No estamos haciendo spoiler. No. Lo han dicho ya por el chat. Lo suben completos a YouTube. Sí. Y además es el canal de ETV, o sea, sí, que guay. Y ponen por ahí que se prueba para llegar en su propia página web y ya para rizar, ya para acabar todo, para cuando ya creía yo que yo llevaba ya 6 horas viendo el Conquist. Sí, sí. Y digo, ya no me van a sorprender. Hacer una prueba final, porque dos. Hay 4 en peligro de cada equipo y al final 2 se baten en duelo y uno de ellos se va, ¿vale? Esa es la de esto de eliminación. Sí. Tenían que coger tarántulas. Y meterlas en un cubito. Y meterlas en un cubo. Es verdad que esa prueba la escuché y no la vi. Pero los habrán sacado el veneno, ¿no? Yanni le picó. Porque dice, me ha picado. Las tarántulas no tienen veneno, de todos modos. No sé cuál. Las tarántulas eran no tienen veneno. Que obviamente no tenían veneno porque a la pobre chica la han picado 200 veces, que la ves caminando con la tarántula diciendo ¡au! ¡Au! ¡Cago en la puta! ¡Cago en la hostia! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Porque eso sí, hablan todos, que tienen el puta en la boca constantemente, que me flipa. Porque son vascos. ¿Ves? Ahora entendéis por qué hablo tan mal. No, me flipa. Vale, y vale. Es que, claro, yo mi padre era de Portugalete. Sí, que mi padre era de Portugalete, yo tengo ahí media familia vasca y el presentador no para de echarle petas a todos los concursantes, pero unas broncas y unas petas, y yo tenía un flashback a la infancia de cuando traía las notas, súper fuerte, porque es que el presentador es todo el rato como, vaya, habéis perdido, ¿no? Habéis perdido, pues muy mal, ¿no? Pues un ridículo habéis hecho, ¿no? Poneme aquí, Farun, perdón, pone que quién es la aseguradora de ese programa. Os juro por Dios que yo he pensado eso, ¿eh? Cuando se tiraban del trampolín este de el gobierno vasco. Es que te puedes meter una hostia, te puedes... ¿Qué televisión se arriesga que alguien se meta...? No, y que en el segundo programa... 17 temporadas llevan. Están a un año de hacerse adultos. De hecho, el segundo programa, el Manu este, cuando se cae de los troncos estos que va así, es que... O sea, es que se podía haber quedado paralítico, sí, sí. O sea, se mete unas hostias. Es que, y además son mucha peña haciendo cosas muy peligrosas. Que son, sí, 12 por 3, pues 36. Pero por eso todo el Pero rato... como dice Omar, nuestro Omar Álvarez, es muy difícil morirse. Entonces, quiero decir, la gente y sobre todo humana para un vasco, es de plástico. Visto, ya, pero en la tele que te pongo una denuncia es facilísimo. Alguno igual, bueno, pero sabes que habrán firmado muchas cosas. Pero de verdad que habrán firmado muchísimas cosas. Hay un pequeño punto que no es como Survivor de... Porque tú en Survivor... aunque haya cosas muy bestias, sobre todo en la Australia, que son un poquito vascos, ves cierto control. En el Conquist, el momento de la prueba de los bambús y de tal, ha habido un momento de semejante follón que ahí se pierde un vasco y nadie se entera. ¿Y por qué no ha ido el Conquist a la tele nacional? Quiero decir, ¿por qué nadie ha cogido este contenido de una tele autonómica? Es que al final, por ejemplo, Supervivientes... España, digamos, al principio, cuando sí, las primeras ediciones, era un poco esto. O sea, la gente anónima. Un era poco, Survivor. De hecho, lo que me cachillas, extraña. Cachillas o, bueno, en forma para hacer pruebas. Las pruebas eran mucho más difíciles. Ahora es que con el universo Pantoja y con el universo no pero sé qué, gusta, las pruebas son de Pero me gusta de muchísimo coña. Del Conquist que los concursantes son muy poco televisivos. Son súper de. Pues hemos venido. Ya te he dicho aquí... que te tienes que ver los castings, porque hay algunos castings es que de gente son, que es que porque, dices, pero ¿cómo le ha cogido a esta persona? Porque, y es como. Porque les proponen porque una sí. cosa de.
tenéis que echar a uno, no sé qué, una votación y tal, es como, pero eso no está bien, eso no es hacer deporte, eso no es una competición, así no se puede echar a la gente y tal, y es como, de verdad, claro, no habéis estado en la tele, señor, no lo sabe usted. Y luego es verdad que el Julian Jantz, el presentador, buenísimo en el hablando primer... del presentador, perdón, Vitor Pú dice que el presentador es el peor villano de la historia total, de la tele. Sí, es verdad. Total, o sea, es malísimo. Es verdad. Que no te sientes mal por haber perdido, no te da vergüenza. Pero no dice esas cosas. Vergüenza, el primer expulsado dice, mi sueño desde los 10 años era participar en el Conquist. Y este era tu sueño desde los 10 años, esta puta mierda que has hecho, no hostia, o sea, el subtexto era ese. A mí, es lo que iba a decir, una de las cosas que más me ha gustado del formato es que a los concursantes de verdad les duele mucho abandonar el sí, programa. Sí, sí, bueno, es que el primero fans, que se va mosqueado y cabreado y tal. Que eso era una cosa que no sé por qué. Últimamente como que me he dado cuenta viendo El Conquistador que hacía mucho que no pasaba, que últimamente era, pues yo que sé, es un maestro de la cultura. Ay, qué pena con lo que yo no sé qué, pero bueno, pues me llevo los regalicos y lo mejor es la experiencia. Y ahí sí, la experiencia le suda un huevo. Que no. Es como, yo me he hecho un viaje hasta el puto Caribe para hacer el programa este que tenía, en el que yo quería demostrar un montón de cosas y se van cabreadísimos. Mira, dicen que aquí, Sonia, no sé si lo habéis visto, que de los concursantes un tercio se lo toma en serio, otro tercio son gente que va a muchos realities y el último son aspirantes de profe de educación física. Totalmente. Sí. Lo que me ha hecho muchas gracias es saber la típica historia de que si abandonas Gran Hermano, abandonas Supervivientes, hay una penalización. Ah, justo iba a decir eso. Me lo ha contado Sonia esta mañana. Pero no sé si es verdad, lo he leído. Pero da igual, si no es el Nervio Trovato, es muy gracioso. Que si abandonas el Conquis, voluntariamente tienes que pagarte el vuelo de vuelta. Eso me lo he leído. No sé si es cierto, tío. No sé si es cierto. Me ha parecido tan pasco. Pero me parecería más guay que no tuvieras ni móvil. Tienes que hacerlo nada, en canoa. Que estés en la isla y digas, pues búscate un vuelo a Madrid. Y como decía Slainte esta mañana, es un programa muy guay para analizar la masculinidad frágil. Porque se ve en el primer episodio que van los tíos fuertes, Cachar del equipo rojo, hacen un ridículo absoluto en la primera prueba, tumban una canoa, no la pueden poner a tal, se llena de agua, no sé qué, no sé cuántos. Y luego cuando van a preguntarles, ¿por qué creéis que habéis fallado tanto en la prueba? Dicen, es que somos demasiado fuertes, demasiado grandes, entonces hemos tirado la canoa. Y dices, ¡tío! Pero, o sea, imagínate, vuelcan la canoa llena de agua, ¿vale? Intentan vaciar la canoa así. Pero que se pusieron todos. Que, aparte que la volcaron porque subieron como borricos. Sí, o sea, pero es que... O sea, puedes llegar a las... Yo decía, vete a las piedritas, ahí a las rocas, hacéis así entre todos, volváis claro, el agua, volváis y a comprar esto vacía y os montáis. Tú estás viendo pero como no, las Hilary Swank pero ellos están nerviosos, van subiendo y bajando cuerdas y bajando redes y tal, y mientras tanto están los otros pobres intentando achicar la barca. No sé quién es, Gochón. No, a mí Gochón, lo que me interesa... Gochón es de como de otro año, pero... Farun, dice, el concurso del conquistador, ¿qué busca? ¿Buscar al más resistente, al que mejor se adapta, al que acabe entero? O sea, es una mezcla... Sí, está bien compensado, ¿eh? Es una mezcla, Survivor tiene un lema que es outwit, outplay, outlast, uh-huh, que es sé más listo, uh-huh, sé más jugador y aguanta más, uh-huh, que el resto. Y esto es un poquito. Es que mezcla, ya no solo tienes que ser el es más una mezcla fuerte, de las porque tres al cosas, final, en esto que no te hemos comentado, que también es un dato importante que tienes que saber, Ana Bravo, según el puesto en el que quede tu equipo en las pruebas de inmunidad, hay tres campamentos. Ay, por favor. ¿Vale? Los nombres de los campamentos son gloriosos. Está, si ganas, o sea, si eres el equipo ganador, vas al campamento rico, que en esta edición es un barco pirata con tu colchoncito, tu mosquitera, tienes tazas, tienes platos, bueno, más o menos bien en la playita. Luego está el campamento pobre, que es para el equipo que ha quedado el del medio. El holocausto. Que, bueno, pues es un poco mierder. Y luego está el campamento... Pero si es un... ¿Sabes cómo es el campamento pobre? O sea, si el otro es un barco pirata, esto es... El nada, campamento pobre, pues el campamento es... Pobre, hay alguna cosa. Campos hay de concentración. Hay cuatro vidas. Maderita. Hay cuatro maderitas. Pero estás como en la selva. La y lo otro, ¿cuál? Y lo otro es campamento muy pobre. Pobre. Y se llama hostia, campamento vale. muy pobre. Y en el campamento muy pobre hay una caja vacía. Una uy, caja vacía en medio está, del barro. En una ladera. En el monte. Qué triste es eso. O sea, ¿para qué pones una caja vacía? Pues para joderte. Pero sí, me flipa el momento. Pero la abren y está vacía. Sí, la abren y dicen, no hay nada. Claro, ¿qué va a haber? Pero si siempre lo abren. En cada episodio sale eso. En cada episodio van a un campamento de eso. Siempre están estos tres episodios. Es o sea, estos tres campamentos. Según el puesto que quedes, pues te toca ir a uno y te toca ir a otro. Tiene toda la que hasta la edición 10 había campamento rico, campamento pobre, y que en alguna edición el girito ha sido, y ahora hay campamento pobre. Extremadamente pobre. Pobre, paupérrimo. Entonces, claro, o sea, ya no es solo que seas súper fuerte. O sea, también tienes que ser fuerte mentalmente porque tú estás durmiendo en la mierda. Solo cobra el que gana el concurso, dice Vitor Bu. ¿What? ¿En serio?
¡Qué maravilla! ¿Cómo hombre, te vas a ir? No puede solo ser. Cobra el no puede pero ser. Suele pasar con los concursos. No, de tú cobras, hombre, te llevas tú cobras 1000 euros en Masterchef, te llevas 1000 euros al mes. Por semana o así, sí. Tú cobras por estar participando. No me parece. Pero te puedes morir gratis, entonces. No puede pero, ser. Pero es que a todos les gusta mucho. Todos lo han visto. Aparte, le pasa esto de que ya hay mucha gente que dice lo llevo viendo desde que tenía 10 años y ya, tal. Tío, pero morir gratis, la no chica sé. Que echan en el segundo... que le dice el presentador, ¿a ti te gustan mucho las cosas jamaicanas? Y la chica dice, sí, el reggae y tal. Y dice, no, lo otro. Y la otra, ¡ah! Un saludo a Caco Force y su cofón de couch. Dije, sí, ya ni a cofón de couch. Ayer lo pusimos en el Twitter de para que saliera en el programa. Oye, pero no pues nos sí, hicieron este caso. Corte habría que sacarlo. Dice por aquí Slime otro dato. Ellos tienen unas provisiones de comida al inicio del concurso y se lo tienen que racionar para aguantar hasta el final. Es que son muy vascos. Pero una cosa, pero en la primera prueba que había como frutillas que tenías que coger y quien terminara la prueba, esa fruta la podías llevar al campamento, que había personas que cogían, o sea, había, imagínate, manojos de plátanos, cocos, mangos, no sé qué. Había una persona que hizo así, cogió un plátano. Pues claro, o sea, ¿en tía, qué pues momento coges un plátano? A lo mejor tenía problemas con la fructosa, que a lo mejor eso pero te cansa. Pero sus compañeras, ¿no? Ah, esto, porque era para todo el equipo. Claro, pero quería que fuera un reto de verdad. Es lo mismo que en Supervivientes y en Survivor. Sin decirlo mucho ni publicitarlo mucho, les dan una ración de arroz y agua isotónica al día. Básicamente para que no se muera nadie. Claro. Pero que la tónica no te cura, no te agua previene isotónica. Agua isotónica, sí. ¿No he entendido? Y tónica, digo, claro, es que la tónica te tónica, previene de la malaria. Eso no es sé lo qué. Que te han contado a ti para inventarte gin tonic, cariño. Que no, que esto me lo han contado que para irte a la India tienes que tomar tónica. ¿Quién te lo ha contado? Mira, le regalan la ropa. Joder, qué guay. La ropa que tiene que oler a Choto ya en dos semanas ya se tiene que oler. Están todos buenísimos. Una cosa. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo del Conquis o queréis cambiar de tema. No, ya está. Bueno, ya hemos hecho mucho no, ya está. Pues, ya está, que veremos el 3 y lo veremos. Veremos y lo el chat del Oye, además ha tenido bastante éxito por sí, el chat, o sea, que lo ve mucha gente. Lo veremos. Vamos yo, a hacer especial Conquis. Me está cubriendo la ansiedad de Survivor, porque de verdad que es una experiencia muy similar a ver Survivor. ¿Tienes algún favorito? No tengo favorito, pero me interesa mucho el maricón pintado, el Skinny Legend. ¿Sí? Me interesa mucho el Cani Borroca. o sea, me flipa y estoy esperando a poder distinguir alguna de todas las Hilary Swanks. Vale. Muy bien. ¿A ti te gusta alguien en especial? Porque vamos a pasar al tema de Nico. Vale, muy rápido. Me hace mucha gracia Leire, tío, la del equipo azul. Ah, la que habla como una. Es que ahora me quiero enganchar y quiero hablar de ellos. Un programa solo del Conquistador. Y luego hay una de las chicas del equipo verde que me suena de algo, creo que le conozco, pero vale. no sé. Ya está. Lo diremos en futuros programas. Sí. Y ahora vamos con el tema de Nico López. Que viene a confesar que ve un programa muy interesante sobre Crónica Rosa. Ay, hostia, no pensaba que iba Sí, te ha llegado el momento de hablar de un programa que llevas bastante programas queriendo hablar de ello. Sí, ¿Qué vienes a confesar? Me da un poco de cosas, me da un poco de vergüenza. O sea, no de vergüenza, pero yo creo que es nuestra competencia más directa. Esto es algo que de flamenca y tapete. Claro, de flamenca y tapete. O sea, esto es algo que. O sea, que es desde hace algún tiempo llevo yo viendo La Crónica Rosa de Federico Jiménez Los Santos, que es el flamenca y tapete de Libertad Digital. O sea, si tú te. O sea, es como. Sí. ¿Esto está en la Radio Nacional? O sea, en plan, quiero decir, está ¿ya a gran radio, escala radio, o esto lo escuchas en internet? Es radio. Se puede buscar. Pero de tú hecho, pones la FM o la AM y está Jiménez Los Santos. Sí, sí, sí. Vale, está eso es lo que a mí me interesa. Los Santos y dentro del programa de Jiménez Los Santos. A mí que te apete, ahora el programa que también habla de la radio. Sí, es que técnicamente por eso no pensaba que fuéramos a hablar de esto, porque no es. Vamos a hablar. No es, te quedan 5 minutos, son y 25. Vale, 28. Pues puedo hacer una pequeña cuña. Sí. O sea, esto es como hacer promo de la competencia, pero es que creo que tiene mucha. Mira, esto viene de que yo empecé a leer ciertos comentarios en YouTube de gente que claramente no es la audiencia de Flamenco y Tapete. Y yo creo que lo que están buscando es un programa como La Crónica Rosa de Federico Jiménez de los Santos. Uh-huh. Entonces a mí me gustaría hacer como eso, una pequeña cuña. No sé si mirando a cámara. No sé si venga, mirando a Rosa. Luz, ay, no está. Espérate, voy a poner. Vale. ¿Pero qué queréis poner? ¿Más luz? Luz íntima. Menos. Luz íntima. Hasta el perro se ha agitado. Ay, Bruce, no, cariño, no estropees el momento de Nicolás. Ahora. Mala al culo. Hola. Espera, a ver que me asoma en la cámara esta. Hola. Soy Nico López, podcaster y colaborador de Flamenca y Tapete. ¿Nunca te ha pasado que te levantas una noche empapado en sudor siendo un varón blanco homosexual y te levantas entre sueños gritando ¡puta, puta, 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 puta! ¡Puto!
y de repente tienes que volver a retomar el sueño, así que te decides ponerte en YouTube una recopilación de los mejores goles de Cristiano Ronaldo, pero te cabreas porque en el top 3 solamente hay goles de Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juve, así que golpeas el teclado y lo tiras contra una pared y sin creer cómo has llegado a un podcast de televisión y mamarracheo, y dices, ¿flamenca y tapete? ¿Qué es esto? No sé, hay un perro, seguro que está bien. Pero después de darle al play, ¿qué estoy viendo? Después de darle al play te das cuenta de que llevas 10 minutos hablando de del flequillo de Sonia Mangas y no están hablando de los temas realmente que interesan en la actualidad, como el divorcio de Bertín Osborne o los TikToks de Enrique Ponce. ¿O por qué no? El nuevo papa, que no tiene nada que ver con la actualidad, pero es un polvita y un sudaca. A mí eso me ha pasado también, pero desde que escucho la crónica rosa de Jiménez Los Santos, soy una persona mucho más feliz. Así que no sé qué esperas. Quita flamenca y tapete y busca en YouTube, en tu reproductor de vídeo de confianza, la crónica rosa de Federico Jiménez Los Santos. Y deja de poner comentarios hater, hijo de puta. ¡Puta, puta, 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 puta! Gracias, me gusta rojo, ¿eh? Por este momento. Madre mía. Muy bien. ¡Viva! Muy bien. ¿Quieres personalizar el alguien? ¿Quieres dar razones de por qué hay que escuchar? No iba a nadie en concreto. Pero el programa de Jiménez Los Santos, porque hay que escucharlo. Buah, tío, es que es mi nueva pasión. Te lo juro que es mi nueva pasión muy fuerte, tío. En primer lugar, porque de verdad es un podcast de Federico Jiménez Los Santos en un tono un poco más. Más como de café fuerte de un lunes por la mañana y de haberte pegado un golpe fuerte contra... La cafeína. Contra la cafeína, sí. Y colabora también con ellos Alaska, que... Bueno, claro. Mito Progre. Y es... Y joder, y realmente es un programa que es incómodo de ver porque, o sea, es bastante transgresor en las formas. Por ejemplo, creo que hoy han... Bueno, hoy no me acuerdo, hoy... Pero toca temas, pues eso, como el divorcio se lleva muy mal con los Rivera, pero te mezclan como cosas... Muy alternativas, porque de pronto están hablando de, yo qué sé, de Kiko Rivera y de la herencia envenenada. De repente salta Jiménez Los Santos diciendo: es que la letra de la factura de Endesa cada vez es más pequeña. No piensan ¿No se pone como a divagar en unos campos de la, bueno, con la Isla de las Tentaciones. Claro, la Isla de las Tentaciones hablan también de ella, o sea, pero en unos términos que debían ser todas para la cárcel. Putas. Bueno, qué mínimo, o sea, la isla del puterío, o sea, todo es, la isla de las penetraciones, o sea, como sin ningún tipo de porque esa es la radio de verdad, esa es lo que, sí, claro, sí. A mí me parece muy... Mi abuela escuchaba cada mañana a Los Santos. ¿Sí? Sí, sí, o sea, que si mi abuela estuviera viva estaría escuchando esto. Bueno, ¿Qué dices? A mí lo que me gusta es eso, cómo pueden empezar hablando de la isla de las tentaciones y acabar hablando... De Pablo Iglesias. Los niños ya no saben geografía. Perdón. Ni los ríos de España. O sea. Dices, Lainte... Que el momento de Nico ha sido como el sueño de un junkie. No sé qué estoy. No, de verdad que ha sido. Que no sabe qué ha pasado exactamente. De verdad, ha sido Twin Peaks. Un capítulo de Twin Peaks. Muchas gracias, Nicolás. Sí, de verdad. Es que así me levanto yo por las noches. ¡Puta, puta, puta, puta! No, ¿qué pasó? Perdona, que se están riendo Nacho. Nacho, nuestro realizador, Nacho de Llama, ¿quieres decir algo? Que estás en directo. Cuéntanos, Nacho. Es que si fuerais varones blancos heterosexuales sabréis de lo que estoy hablando. Lo entenderíamos, ¿no? Yeah. Como no nos ha tocado vivir eso, yo soy un varón heterosexual blanco en un cuerpo de señorita de... A ver, cariño, de 80 años, eres señor de 80 judía, años. No puede ser soy todo. Soy mucha y toda la tienes vez, que nada. No. Contienes multitudes. Eso es, exactamente. Estoy escrita por Jodorowsky. Muy bien, pues nada, a las 8:33 nos tenemos que ir, ¿no? La hora de cortar. Yo no me atrevo... Ya, creo que es un buen momento para cerrar con esto, o sea con que... Puta. Con luz roja. No, a ver si lo decimos mucho. Vamos a irnos dando gracias a todos, gracias a Carla Cuevas, gracias a ti, a tu pelo. Gracias. Somos transgresores, aquí el puta siempre está en nuestra boca. ¿Sabéis que yo medito, hago meditación? Yo también. Todos los días, y tengo un mantra, que es la gratitud es mi camino. Anda, mira. Fíjate. No, y me, es que me, estás agradecido me llegó por hace estar poco en Flamenca y Tapete. Y me ha hecho mucha gracia. Entonces, el mantra es mi camino. La gratitud es mi camino. La gratitud es muy importante. Tú sé que contienes multitudes, Nico López. Pero desde entonces no me levanten para avanzar. Pero muchísimas. Muy bien, gracias, Nico López, por toda tu sabiduría, por todos los momentos que nos regalas.
La gratitud es tu camino, flamenca, el camino de flamenca y tapete, this is the way. This is the way. That's the way you love me. Como cuando te echaban en fama. That's not pretending. No, 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 glory. No happy ending. This is the way that you be. Na, 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 na. Like if I ever. Na, 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 na. Bueno, Sonia Mago, ya está. Pero que apagad las luces, yo creo. Apagad las noches, gracias Nacho Dillama, que estaba en la realización. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. Seguidnos en redes sociales, Flamenca y Tapete, en iVoox, en YouTube, gracias, en Spotify, Aru, gracias, en Slainte. Y gracias. Muchas gracias por todo. Buenas noches y this gracias a todos. Y seguid viendo la tele, chavales. Joder, no veis la tele. Pégame. No home, no love, no glory, no happy